Bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 15 de mayo de 2013. Un saludo a usted que nos acompaña a través de la prensa gráfica.com, nos escucha en GD Radio del Grupo Dutriz o nos ve en Canal 95 de Cable de Tigo a las 9 de la noche. El viernes próximo se celebrará en nuestro país el Día Mundial de Internet, una fecha especial puesto que desde su nacimiento el Internet llegó para revolucionar o transformar el mundo. La forma en que nos relacionamos, nos comunicamos, incluso cómo laboramos. No hay ningún ejercicio laboral o de simples relaciones humanas que no esté cruzado por Internet. De eso conversamos este miércoles. La prensa gráfica, desde luego, es patrocinadora de una jornada intensiva de reflexión sobre esta materia que se realiza por quinto año consecutivo en nuestro país. Para conversar de estos temas nos acompañan nuestros estudios Rafael Lito Ibarra, mejor conocido como Lito Ibarra, el padre de Internet en El Salvador, presidente de SBNet, y catedrático universitario. Lito, es un gusto, bienvenido. Gracias, William, gracias. Es un gusto estar acá nuevamente compartiendo algunas reflexiones, algunos comentarios sobre este tema tan apasionante como es Internet. Claro, bueno, creo que comenzamos un poco hablando de actividades, ¿no? Porque al final, antes de comenzar, le preguntaba, es una semana intensa de celebración. Usted me decía, porque el Día de Internet es el próximo viernes, sí, 17 de mayo, pero lo interesante es que algo me hacía referencia usted y que eso quiero que nos comparta con nuestros cibernautas y televidentes, y es el hecho de cómo se celebra en El Salvador. Sí, bueno, es una celebración especial y mundial, porque el 17 de mayo está fijado por organismos internacionales que participaron. Esto viene de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, que se celebró en Ginebra en 2003 y Túnez en 2005. A partir de ese momento, digamos, se estableció, primero empezaron unas fechas y eventualmente se definió el 17 de mayo como la fecha del Día Mundial de Internet. Ese día todos los años pues se celebra. En El Salvador, como acabas de decir en la introducción, es quinto año consecutivo que Asociación Conexión y Asociación SBNet, de las cuales formo parte, celebramos, organizamos todo jornadas, una serie de jornadas para conmemorar, para hablar, para reflexionar sobre el tema de Internet en nuestro país, en El Salvador. Obviamente, pues Internet es mundial y reconocemos las tendencias mundiales que hay y cómo eso nos puede generar ideas. Pues bien, El Salvador se distingue, porque yo lo he comentado con colegas de otros países, en que somos quizá de los países, si no el que más, celebra más ampliamente esta fecha, porque aquí celebramos, para el caso de este año, por ejemplo, hemos comenzado desde el sábado 11, sábado pasado, y llegamos hasta el lunes 20 de mayo, dejando pues en medio, rodeando siempre a la fecha especial del 17 sí. de mayo. Por eso este año incluso hemos modificado levemente el logo oficial de Día de Internet y le agregamos un por 7, queriendo significar que aquí celebramos hasta 7, o por decir algo, una semana pues, de Internet, días. Aunque uh-huh. sean más días, sí, claro. pero es una simbología para representar que aquí en El Salvador somos, digamos, más amplios y celebramos más días. Para eso contamos, si por ejemplo este año, con una cooperación de más de 30 instituciones, organizaciones, empresas, universidades, ONGs, que se nos suman al esfuerzo en lo que se denomina el Comité Impulsor. SBNet y Conexión son las instituciones organizadoras y estas otras instituciones, empresas, miembros se llaman Comité de Impulso y estos aportan sedes, aportan sí. ponentes, charlas, etcétera. Pero decíamos, El Salvador es, hay países que ni siquiera lo celebran, ni siquiera aprovechan esta oportunidad para hacer difusión de esta herramienta. Esto es lo interesante, que para uh-huh. nosotros el objetivo de esto es promover el uso apropiado, el uso provechoso de esta herramienta. Ahora, Lito, y si entonces denota que algo está pasando, es decir, que el hecho de que cada año entonces vaya creciendo el número de, no de patrocinadores, sino de gente ¿no? que está, de empresas interesadas en involucrarse en el análisis, en la reflexión del Internet. Exactamente, sí, y bien has dicho. Hay patrocinadores que sí, como siempre, hay empresas como en cualquier evento que aportan incluso a financieramente, o en especies, regalos, premios, etcétera, uh-huh. pero también hay empresas e instituciones que son, como dijimos, de parte del Comité de Impulso. Todas estas empresas e instituciones, o gremiales, por ejemplo, de profesionales, gremiales de empresas, tienen la voluntad, tienen la generosidad de, digamos, contribuir con un conferencista, con un ponente, con una charla, con unas rifas, con un certamen, etcétera. Cualquier evento que se les ocurra, que crean pertinente, se incluye en la programación de esta semana especial, porque el que siempre y cuando tenga que ver con Internet, lógicamente, y eso es bueno porque
nos enteramos todos de que hay personas en El Salvador que están haciendo X o Y actividad, X o Y emprendimiento, digamos, en las diferentes áreas, ¿verdad? Salud, educación, empresarial, negocios, comercio, etcétera. Todo lo que, por supuesto, entretenimiento, desarrollo de aplicaciones móviles, etcétera, etcétera. Todo lo que hoy en día se conoce en el mundo. Esto es una vitrina especial para todas estas personas, todas estas instituciones. Lógicamente, a nadie le va a molestar que a partir de estas charlas se generen negocios, se generen acuerdos, se generen asocios que les permitan a cada uno de ellos mejorar su desempeño. Bueno, perfecto. Me indican que vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, Lito, bueno, hay innovadores en este país, es decir, hay gente que está desarrollando aplicaciones, porque uno, bueno, vamos quizás a extrapolar mucho, pero cuando uno ve lo que ocurre en Israel, por ejemplo, sí, de cómo dos jovencitos de 13, 14 años desarrollan una aplicación y de repente son millonarios, digo, porque llegó Motorola o otra compañía y les compra una aplicación en 3, 4 millones de dólares. Sí. ¿Puede estar ocurriendo algo parecido en El Salvador, es decir, trabajar más sobre la base de la venta de proyectos, de ideas? Sí. Bueno, hablamos de ese tema después de la pausa comercial. Okay. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Bien, les recuerdo a ustedes, el próximo viernes 17 de mayo se celebra el Día Internacional o Día Mundial de Internet y en ese contexto nos acompaña Lito Ibarra en nuestro país, platicando sobre este tema en la entrevista en línea. Lito, a ver, preguntaba entonces si en nuestro país, ¿cuánto hay ya de, cuánto ha evolucionado ya esto de jóvenes talentos, digamos, que sí, estén desarrollando innovaciones en la parte de crear aplicaciones y todo este tipo de cosas? Sí, hay un buen avance. Yo creería no suficiente todavía, porque sí, digamos, hay muchachos y muchachas que lo hacen en forma individual, personal, porque se les ocurre una idea, porque se ponen a estudiar, porque desarrollan sus competencias para hacer, por ejemplo, aplicaciones móviles, que es, no digo que sea sencillo, pero sí hay un mercado mundial para esto. En ese sentido, en el caso, volviendo al evento nuestro, dentro del LAN Party, uh-huh, que ocurrirá el viernes, precisamente el viernes 17 de mayo en el Hotel Real Intercontinental, y que cuya entrada es gratuita, es acceso libre para todas las personas, habrán varios de estos jóvenes emprendedores mostrando lo que están haciendo, lo que han hecho, tal vez que han ganado algún premio en algún certamen nacional y que quizás aspiran a participar en otros certámenes de naturaleza mundial. Hay un caso, por ejemplo, de una aplicación para móviles desarrollada por los salvadoreños que fue presentada, porque yo hice la moción para presentarla como candidato a un certamen mundial que en el cual se presentan varios países. Y lo que me comentaba la persona que desarrolló esto es que se dio cuenta de que sí es, digamos, de cierto nivel competitivo, pero debe mejorar todavía su calidad, la calidad de la producción. Entonces, eso es clave. Pueden haber buenos talentos, pueden haber muchachos y muchachas con buenas ideas, además, ¿verdad? Y que las llevan a la práctica, desarrollan una aplicación, un servicio, ya sea el tradicional software, una aplicación normal para web, por ejemplo. Pero también pueden haber desarrollos para dispositivos móviles, como las tablets o los celulares. Y en ese caso, lo que falta es refinarla, digamos. Lo que falta es todavía darle ese toque de calidad mundial para que compita a esos niveles. Es decir, está la simiente, está
los inicios, digamos, con estos jóvenes emprendedores, con estos jóvenes que tienen buenas ideas, que, digamos, tal vez toman, lo cual no es pecado, toman referencia de otras ideas a nivel mundial, la modifican, le dan su propio toque, su propio estilo, y digamos la pueden comercializar, o puede ser una idea de cero, o puede ser una idea muy salvadoreña. Por ejemplo, había una aplicación móvil con recetas para platillos salvadoreños. Entonces todo esto, algunas son relativamente sencillas, otras son más difíciles, más sofisticadas, pero todas, digamos, pueden crecer, pueden desarrollarse a llegar a competir a nivel mundial. Lito, pero entonces, ¿en qué puede radicar el éxito? Es decir, porque talento tenemos entonces. Sí, tenemos talento. Me parece a mí que todavía nos falta depurar ese talento, y para eso, digamos, pueden funcionar políticas públicas en la cual hay muchas empresas que estarían dispuestas, creo yo, a colaborar, a aportar recursos, a aportar estímulos, digamos, para que estos jóvenes talentos comiencen una carrera y desarrollen aplicaciones así. Hemos visto, por ejemplo, un lanzamiento del programa de Jóvenes Talentos en Tecnología de Información y Comunicación hace poco por una universidad, y así hay otras iniciativas que pueden estimular a estos muchachos y muchachas. Entonces lo que se requiere es buenas ideas, buenas competencias y, lógicamente, esta posibilidad de comercializarlo con una calidad de nivel mundial. Ahora, a nivel de la parte académica de los institutos nacionales, las universidades, ¿cuánto se puede ir induciendo por esa parte? Es decir, o a nivel de los tecnológicos, bueno, tenemos megatecnológicos en el país. Sí, así es. Ahí otra vez también hay que hacer revisiones permanentes de estos planes de estudio, pero no vamos a hacer el comentario fácil de que la academia no responde a las necesidades empresariales o de negocios, porque eso así va a ser, y más en este campo de tecnología que se mueve tan rápido, es muy difícil, por no decir imposible, que los programas de estudio se adecuen con una velocidad tan grande. Entonces, y además no tiene mucho sentido focalizarlos demasiado en un tema. En mi opinión, lo que hay que hacer es formar técnicos, profesionales, programadores, gente de informática, de sitios web, de aplicaciones móviles, pero con las bases suficientes para que ellos aprendan nuevas herramientas. Internet es otra de las grandes facilidades. Uno puede aprender casi cualquier cosa a través de Internet. Es de dedicarse y, obviamente, buscar apoyo de seres humanos que tengan una experiencia previa. Eso, digamos, esa facilidad, esa posibilidad, es la que nuestras instituciones educativas deben dar a sus graduandos. Es decir, la posibilidad de aprender, de seguir aprendiendo, de mejorar sus técnicas, de saber en dónde enfocar sus recursos, sus esfuerzos. Y en ese sentido, ¿cómo estamos a nivel de Centroamérica, por ejemplo? Si no, ¿es posible medirnos con otros países? Sí, es posible. Yo consideraría que países, esto se dice y sigue siendo la tendencia, Costa Rica, Guatemala, dentro de Centroamérica, Panamá también, son, digamos, en ese sentido tienen mejor disposición, mejor posibilidad, mejor ambiente, digamos, para lograr este desarrollo, y lo están tratando de aprovechar. Incluso me atrevería a decir más que nosotros, porque en algunos de estos países hay políticas, hay leyes incluso, que ya tienen que ver con estos temas. Por ejemplo, la famosa ley de firma electrónica que en El Salvador estamos proponiendo desde el año 2000 y todavía no pasa a la Asamblea, por decir un caso, ¿verdad? Que no es que eso nos detiene a los emprendedores, a los talentos, pero digamos ayuda, posibilita este marco institucional y marco regulatorio, posibilita estas cosas. ¿La firma electrónica cuál es el impacto que tendría? La firma electrónica sirve para hacer mejor y más seguro comercio electrónico, por ejemplo. Entonces una firma, una empresa, digamos, en el exterior, al ver que aquí hay, supongamos que ya está aprobada una ley de firma electrónica y que tiene a dónde dirigirse, a dónde abocarse en el caso de algún problema, no digamos fraude, pero algún tema que dudoso, entonces se siente más seguro de hacer comercio con empresas salvadoreñas. Si no la hay, pues puede reservarse, lo puede hacer, por supuesto, pero considera esta empresa consideraría que hay un cierto riesgo en el país. O sea, tiene un efecto bastante interesante e importante sobre la evolución de la economía entonces. Exactamente. Sobre todo porque en lo que estamos avanzando en el mundo es totalmente hacia Internet. Leía justamente ayer un artículo donde hablaba de menos
la utilización cada vez menos del efectivo en el mundo, de ¿sí? dinero efectivo. Sí, es verdad. Es verdad, hay muchos millones, billones de dólares que se transan a nivel electrónico y que lógicamente a medida que camina el tiempo, la tecnología, también son más seguras estas transacciones. No están exentas, y eso no lo podemos ocultar, no están exentas de algún incidente, digamos, en algunas de las bases de datos o las transacciones, o ciertas empresas que quizás no aseguran lo suficiente su infraestructura tecnológica. Pero cada vez vamos caminando más a eso, y eso es una tendencia que el país debería estar siguiendo, debe caminar a ese ritmo si deseamos insertarnos en la economía mundial. Perfecto, vamos a hacer otra pequeña pausa, regresamos. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca dos veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Lito, es imposible ya a estas alturas, es que es una pregunta casi obligada, es decir, concebir el mundo, concebir en nuestro país desconectado de Internet. Sí. O sea, la tendencia a nivel mundial es a más conexión. Sí, la tendencia a nivel mundial es crecer y crecer. Bueno, si hablamos desde Internet, puede ser visto desde un montón de capas, ¿verdad? Niveles, digamos, si vamos de la más fundamental, que son los fierros, los cables, las fibras ópticas, los servidores, los enrutadores. Ahí se está migrando de una cosa que se llama IPv4, o sea, un protocolo, un estándar internacional que es IPv4 a IPv6. ¿Esto qué es? Cada computador, cada dispositivo que está conectado a Internet debe tener una dirección IP, así se llama, única en el mundo para poder conectarse y no confundirse lo que está haciendo William con lo que está haciendo allá, no sé, alguien en Francia o en otro país. Entonces, estas direcciones, al cambiar este protocolo, este formato, se mudan a una cantidad inmensa, porque estas direcciones IPv4, la versión anterior, se están terminando de tantos usuarios que hay en el mundo, que están creciendo. Y eso que eran 4.000 millones de direcciones IP las que se podían hacer. Eso ya está prácticamente terminado o está en proceso de terminar en diferentes regiones del mundo. Por eso está cambiando a otro protocolo. Esto significa entonces, nos da una luz de que cada vez más dispositivos, más personas, más empresas, más instituciones se están conectando día con día en el mundo, alrededor del mundo. La tendencia es clarísima, que cada vez hay más usuarios en Internet. Por supuesto, también las redes sociales crecen, los sitios web crecen, las empresas que pueden trabajar en Internet crecen, y esa es la gran oportunidad para países como el nuestro, en donde se puede generar más empleo dedicado a este rubro, a esta industria de memoria de la Internet, desde todo punto de vista. En efecto, hoy no hay empresa de cualquier disciplina, de cualquier sector, que no tenga o no busque tener presencia en Internet, ya sea con su sitio web, con sus correos electrónicos, con sus redes sociales. Entonces, sabiendo esto, es sabiendo que ese es el futuro, sabiendo que esa es la tendencia, es importante que países como el nuestro, como El Salvador, hagan esfuerzos coordinados, organizados, para procurar, por ejemplo, más acceso a que más población tenga acceso a Internet, a estas tecnologías, que más población aprenda a usarlo, que pase del analfabetismo digital a un alfabetismo digital, pero digamos, provechoso, depurado, que no solo sepan cómo enviar un correo electrónico, sino que sepan cómo sacar provecho de esa conectividad mundial que estamos teniendo.
En El Salvador, sí. Hemos hablado otras ocasiones de la cobertura o la penetración que hay de Internet, y siempre se habla de niveles como del 20%. Es decir, uno de cada cinco salvadoreños solamente tenemos acceso a Internet. Es un, digamos, privilegio, pero no debiera ser así, porque cada quien que usa Internet está seguro, está claro de que hay muchas ventajas para él, desde la mera comunicación con familiares en el extranjero, con socios o posibles sí. proveedores en el extranjero, hasta temas de negocios más formales. ¿Sigue siendo la conectividad en El Salvador demasiado cara? ¿Eso restringe de alguna manera el hecho de que se vaya creciendo tan despacio en la cantidad de gente que se conecta? Es un factor, claramente, porque tanto los dispositivos como las tarifas de conectividad de los distintos proveedores no son las más baratas de Latinoamérica, siguen siendo altas, aunque reconocemos que han bajado en los últimos años. Eso, es decir, baja y aumenta el ancho de banda o aumenta la velocidad, digamos, con que se pueden conectar en hogares y empresas en el país. Pero primero, no hay cobertura total del país, a pesar de que somos un país pequeño, y como dije, para el poder adquisitivo de los ciudadanos salvadoreños todavía son ciertos niveles de alto el costo para conectarse. Ahí es un tema como todo de costo-beneficio. Algunas familias evalúan que sí es importante conectarse, contar con un dispositivo con que se conecte sí. en la casa, etcétera. Pero todo esto tiene que ser visto, y mejor aún si hay políticas que estimulen este uso. La ventaja con este, digamos, tipo de servicio, que es como la energía eléctrica o el agua, se está volviendo una necesidad, un servicio como básico, digamos, de porque se accede a conocimiento, se accede a comunicaciones, etcétera. Entonces, si vamos caminando hacia eso, es posible que en algunos países así es, los gobiernos subsidian parte de esta demanda, es decir, facilitan que la población acceda a Internet, acceda a equipos tecnológicos que les permitan conectarse en diversas maneras, ¿verdad? Hay lugares que hacen conectividad inalámbrica en parques, en lugares públicos, financiada por la municipalidad o por los gobiernos centrales. Hay otras en donde se distribuyen, digamos, equipos y conectividad sí. a través de telecentros, a través de infocentros, a través de lugares claro. donde se pueden ir a conectar la población. Ahora, solo el hecho de establecer un poco de subsidio sería fundamental, ¿no? Porque de alguna forma bajaría los costos. Exactamente. Y dirigido a los sectores, digamos, más deprimidos sí, en el país. Sí, la estrategia que se sigue en muchos países, y que fue lo que hizo aquí Infocentro en su principio, fue subsidiar o financiar más bien, digamos, conectividad en lugares que en ese entonces, en el caso de Infocentro, no había. Aún siguen lugares en el país en donde, sobre todo comunidades rurales, en donde no hay conectividad, porque comprensiblemente los proveedores no encuentran que haya rentabilidad sí. ahí inmediata o en el corto plazo. Pero el tema con Internet es que normalmente cuando se instala una conectividad, un cibercafé, un telecentro, en una comunidad, empieza a generarse un mercado para esto, y la gente empieza a saber de qué trata el servicio, a saber para qué pueden utilizar esa conectividad, esos equipos, y entonces pueden llegar a estar dispuestos a dar un aporte de su canasta básica, de sus ingresos, para este fin. O sea, obviamente pueden pagar hasta cierto nivel, pero de eso se trata, que poco a poco eso mismo les vaya siendo posible generar ciertos ingresos, de la manera que sea, pues sí. haciendo labores, o sea, y de eso se trata la sociedad de la información, claro. de trabajos cada vez más de esta naturaleza. Lito, el desaparecimiento de los infocentros era una evolución natural de cómo iba desarrollándose el Internet, digo, sí. ¿Tiene que ver con eso? ¿O es que hubo un cambio en la política? ¿O esa sinergia que se generó con los infocentros no se transformó en algo distinto de beneficio? Sí, se transformó en distinto porque se creó toda una cultura, todo un mercado, digamos, que después los propios cibercafés. Sí, era una evolución natural porque después de abrir X cantidad de infocentros, llegaron a ser 42 en el país, lo lógico es que estos infocentros crearon una masa crítica de consumidores, digamos, si lo vemos desde el punto de vista estrictamente comercial o de negocios, de usuarios, si lo queremos ver más ampliamente, de usuarios de Internet, digamos, capacitados, calificados, que ya sabían que esa era una herramienta importante para comunicarse, para hacer negocios, para estudiar, para buscar referencias. Entonces, claro, nuestros compatriotas, como era de esperarse,
empezaron a vislumbrar ahí oportunidades de negocio. Y entonces empezaron a abrir una gran cantidad de cibercafés, que los tenemos hoy en día, uh-huh, a lo largo de todo el país, en los cuales estos, como negocios particulares, privados, generan esa misma y cubren esa misma necesidad que en su principio empezó a solventar el proyecto Infocentros. Entonces, en ese sentido, los cibercafés hacen su buena labor. ¿Qué faltaría ahí con los cibercafés? Pues quizás certificarlos, quizás aprobarlos, digamos, porque pues, hemos escuchado historias de historias de algunos cibercafés, pero en donde se puedan hacer lugares de negocio, digamos, que cumplen con las leyes, que cumplen con todas las normas y las ideas apropiadas para hacer un buen, que nuestra población haga un buen uso y un buen acceso de Internet. Bueno, interesante. Creo que en el marco de esto podemos conversar en el próximo segmento sobre redes sociales, ¿sí?, que es interesante también. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista TechLife. La información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. TechLife es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con TechLife, una publicación de Grupo Dutriz. Bueno, creo que es importante hablar en el marco de esta celebración o conmemoración del Día de Internet para el próximo viernes, que es el evento principal, y en ese contexto conversar sobre el tema de redes sociales, un poco cómo está transformando o está impactando en las sociedades, en el caso concreto de El Salvador. Lito, ¿qué ha significado la presencia de redes sociales en El Salvador? Bueno, ha sido una, digamos, un impulso al uso de Internet, porque hay muchísimas personas que, digamos, tenían solo su correo electrónico, pero ni sabían mucho de qué eran sitios web, de qué trataba este tema de hacer publicidad o hacer comercio a través de Internet. Cuando surgen las redes sociales, la gente entiende y se acerca a Internet a través de este fenómeno de redes sociales porque le permite participar, le permite interactuar, le permite poner fácilmente sus opiniones, sus textos, imágenes, fotos, videos, lo que sea. Eso es redes sociales. Redes sociales es parte de un movimiento más grande que se llama Web 2.0, en donde es la evolución del web, del concepto de web, que surgió en 1992, la parte original, y digamos alrededor de 2002 o así surge esto, se denomina, se identifica pues este fenómeno de Web 2.0, en donde hay mucha más interacción del usuario. Esa necesidad que todos los seres humanos tenemos de comunicarnos, de estar platicando, de estar conversando, de quiero contarte cómo me fue ayer en tal evento, te quiero hablar de este libro, de esta película, etcétera, o de este restaurante, eso encontró un nicho perfecto en las redes sociales, porque lo hacen sencillo, lo hacen muy cómodo, y claro, ahí cada quien tiene que medir hasta dónde quiere compartir, porque se dice, lo que está en Internet, ahí está en Internet y se hizo público. Ahora ya fotografías que uno quiere poner, sí, que sepa que lo va a ver el mundo y ahí quedó. Y aunque lo borren después, ya pueden haber alguien copiado o está en algún lugar de Internet. Ahora, ¿y quiénes sugieren en esta parte, Lito, perdón, que todo lo que se sube a Internet, aunque lo suban, a mi sitio en Facebook, es decir, una vez que se sube es público? Una vez que se sube es público prácticamente, porque ya sea porque voluntariamente alguien lo ve y veo la foto de William, se lo voy a mandar a este mi amigo,
que este mismo ni conoce quién es William, pero ahí le mando a él, vaya, mira, aquí está esta persona que hace esto aquí, etcétera, en El Salvador. Entonces ya ahí se empieza a generar redes de amigos, de amigos, de amigos, o conocidos, o relaciones de trabajo, que empiezan a propagar este tipo de información en todo su formato, en todo su sentido. Uno no sabe, es posible que sí, que tenga suerte y que una foto o un video que cuelga y desaparece realmente ya nunca más vuelve a estar. Pero también es bien probable que alguien más haya descargado o haya copiado esta información o esté en servidores de respaldo, por ejemplo, que hay muchos servidores, muchísimos, que hacen copias de respaldo, se llaman copias de seguridad, por si pasa algo con los computadores principales donde están guardadas la información, y esto puede quedar almacenado ahí. Es decir, que alguien con pericia, con conocimiento, con contactos quizá, pueda llegar a encontrar, a rastrear información que quizás alguien quiso ocultar. Esto, entre paréntesis, es el trabajo que hacen los forenses informáticos, que en el país no hay, pero en otros países hay mucho desarrollo de este tipo, de rastrear direcciones IP o direcciones desde las cuales se envían, para el caso, pues, cosas criminales como difamaciones, calumnias, amenazas, etcétera. Eso también se rastrea, o falsedades, por ejemplo, también se pueden rastrear a través de esto. Hay países que están cada vez más sofisticados, más refinados en estos temas. Entonces, esto en redes sociales es una invitación, es una tentación para que cada uno de nosotros coloque cosas, digámosle, no tanto como íntimas, pero sí muy propias, ¿verdad? Muy personales. Bueno, y cada vez más esto tiene incidencia en términos de, bueno, en muchas empresas en Estados Unidos, sí. En la mayoría de empresas, contratar a un joven, por ejemplo, o a cualquiera, sí. Pero un joven sobre todo, pasa por hacerle me imagino que tienen sus forenses, que examinan entonces el comportamiento de este joven en redes sociales, ¿no? Exactamente, yo decía hace poco para unos jóvenes, que hay que tener cuidado de lo que uno pone, porque hoy en día, digamos, un jovencito puede estar muy contento de que fue a una fiesta e hizo este relajo, hizo esta broma, y la fotografía, está muy orgulloso de que salga esa foto en la cual apareció de tal o cual manera, pero eso debe tenerlo en cuenta, de que eso cuenta ya dentro de su currículo, aunque él no lo coloque en su currículo. Las empresas, cuando van a contratar, normalmente hacen investigación, en otros países más que acá, pero hacen una investigación en la red, en donde rastrean que, ven fácilmente, no necesitan ninguna pericia, simplemente buscar en los diferentes buscadores el nombre de la persona, ver si es la persona, porque obviamente hay homólogos, pero ver si se trata de la persona que estoy queriendo contratar y revisar su comportamiento, digamos, en la red, que va desde qué ha escrito, qué ha publicado, qué videos, qué fotos. Entonces, en ese sentido es donde hay que tener cuidado con este tema, que es la reputación digital, que hay que cuidarla igualmente que uno cuida la reputación a nivel, en el mundo real, digamos. Ya no basta, la empresa donde uno incorpora su currículum, no le basta solo que se presenten las dos paginitas de la hoja de vida, ¿no? Normalmente, dependiendo obviamente del cargo al que se está aspirando, ya hay muchas empresas que hacen esa revisión, porque les agrega elementos nuevos que quizás la persona, para bien o para mal, porque de repente hay un premio recibió allá y que no lo puso en el currículum, me sirve, ¿verdad? Pero también hay cosas que pueden ser no tan positivas. Ahora, ese es un poco de la inquietud, la preocupación que puede haber, pero por el otro lado también redes sociales tiene, puede ser muy importante, estratégica en el tema de los negocios, en el comercio, ¿no? Exactamente, hay muchas empresas que con cierta visión, han incluido en su paquete de comercialización, de mercadeo, de publicidad, ya no solo los medios tradicionales, sino también ya el tema de Internet. Y lo han enfocado de varias maneras, que así debe ser, teniendo un sitio web permanente, porque eso sirve para que haya información, documentos, hojas de catálogos, de información de sus productos y servicios, que es más estable, digamos, y que la gente puede ir a ese sitio web y ahí descargarlo o hacer preguntas, etcétera. Pero también han buscado el área de redes sociales para hacer publicidad. Aquí los mercadólogos, la gente que se dedica a eso, tiene un trabajo de creatividad, porque las redes sociales ya no solo basta contar cuántos likes, cuántos gente me gusta, porque, como alguien decía por ahí, la comunidad de un producto, de un servicio, de una empresa, no es igual a la cantidad de fans que tiene en una red social o de adeptos que lo siguen, porque no es realmente cierto que esos sean
realmente la comunidad. Sobre todo, sobre todo cuando hay muchos likes que son ficticios, ¿no? Exactamente. Además, entonces no es una prueba de una comunidad realmente fuerte, pero es también una estrategia de mercadeo. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, en esta parte es interesante, porque cómo una empresa puede lograr o una marca puede lograr presencia en redes sociales sin que uno, digamos, como consumidor, como usuario, no lo considere intrusivo, sí. Abusivo. Exacto. Vamos a una pausa, regresamos. Un graficionado no olvida la historia. Y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe. Porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Listo, bueno, dejamos pendiente el tema entonces de cómo a nivel de negocios, del comercio, se puede, una empresa, una marca se puede sí. beneficiar, una persona, digamos, que ahora sobre todo que se dice que cada persona tiene su propia marca, ¿no? Sí. Y es una sí. marca. Entonces, cómo se posiciona en redes sociales, pero también cómo lograr que a la hora de exponer un producto o algo no se considere esto intrusivo, no sea abusivo, en el que uno se sienta vulnerado. Es decir, como ocurre a veces cuando usted abre un sitio web, ¿no? Sí. Que de repente lo que más aparece es la publicidad. Entonces, esa sensibilidad. Sí. Sí, y hoy en día esto está agravado. La cantidad de interrupciones a las que estamos sometidos a través de estos dispositivos también es un elemento a considerar. Y por tanto, la mayoría de usuarios, de personas, no ven con buenos ojos, digamos, el bombardeo de mensajes publicitarios, de correos, de aparecimientos en las redes sociales, excesivos o de tweets o lo que sea, en la herramienta que sea, o SMS en los celulares, de este tipo de publicitario no deseado, no solicitado. Hay países en donde hay leyes, digamos, que protegen de que si yo no quiero que me llamen, porque también antes se hacía a través de teléfono, ¿verdad? Mucha llamada publicitaria sí, sí. a la casa. Puede ser penalizado alguien si hace una llamada a ese teléfono que ha pedido que no ser llamado. Aquí no hay esto, pero en redes sociales o en internet en general, uno también debe saber, digamos, configurar o diseñar su propio colección de información. No, debe llegar a poder determinar qué quiero recibir y qué no quiero recibir, o si quiero solo yo ir a buscar. Así como si me aparecen ofertas de repente o proposiciones de lo que sea, pues restaurantes, productos, lo que sea, y yo no me siento a gusto con esto, debe haber una manera de bloquear este tipo de información. La mayoría de redes sociales tienen esa posibilidad y hay que encontrarla para no ser intrusivo. Del lado de las empresas, la estrategia debe cambiar, esa es otra cosa que ha sido modificada radicalmente en los últimos años, la manera en que las empresas hacen mercadeo, la manera en que las empresas deben hacer su publicidad. Antes ha sido en los medios tradicionales, digamos en una vía, un comercial, un anuncio, un spot, en donde la empresa dice, anuncia un producto, un servicio, y dice, vengan a comprarlo, aquí está tal oferta, o este producto tiene esta ventaja sobre el otro de la competencia. Claro. En redes sociales, en internet, la gente debe ser más creativa. Se está creando, y en El Salvador ya hay algunos ejemplos, ya no, una nueva generación de mercadólogos, de gente que está en mercadeo,
de creativos, digamos, de las agencias de publicidad, en donde entonces ya van más allá del mero hecho de colectar, digamos, si hablamos de Facebook, likes de un producto o servicio. Va más allá, son más creativos. Ha habido algunas campañas en donde, digamos, se involucra más a las personas. Nos contaba un amigo participante de la jornada de Día de Internet, que, por ejemplo, ellos hicieron la campaña esta con un vehículo de una marca que decía, ¿cómo le llamas a tu vehículo de tal marca, verdad? Entonces, la gente estaba, qué bonito, yo le llamo la bala de plata, yo le llamo... Sí, como se le pone a una mascota. Como se le pone a una mascota, hay gente que le pone nombre a su carro, sí. Y ya me voy en la feria, en la fiera o en tal lugar. Entonces, el concurso era, o no concurso, sino que la llamada era a colocar el nombre de su mascota carro, de esa marca particular, y bueno, lo que ganaban era su reconocimiento, su difusión, sus 15 minutos, 15 segundos de fama, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez no es, y a veces se promueven concursos, se promueven, participación de los ciudadanos, de los consumidores, en diferentes temas comerciales, con premios o con reconocimientos o con algún tipo de prestación que la empresa está dispuesta a dar. En esa forma creativa se pueden usar las redes sociales para atraer a los consumidores. Es posible que en este momento los consumidores no respondan o no respondamos a ese tipo de publicidad más creativa. Es posible que todavía haya unos choques. Entendamos que estamos en un cambio cultural en donde nos va llevando la creatividad, la innovación en diferentes áreas, y una de ellas es el mercadeo, nos va llevando a todos a aceptar otro tipo de publicidad, otro tipo de acercamiento menos intrusivo, más que sea mi voluntad, que yo solo vea, está esto, si quiere más, participe de esta manera, etcétera. Por ejemplo, hay otros en donde dan un ticket, y métase a este sitio, a este lugar, a esta página en redes sociales, y ahí escriba tal cosa, o mándenos el código, su comentario, lo que sea. Y con eso, digamos, ya tiene un postre gratis la próxima vez que venga, etcétera. Ahora, esa parte de la comunicación de doble vía, ¿no? Ya no es unidireccional, sino que es en ambos sentidos esa comunicación. Sí. Redes sociales totalmente es eso. Exactamente. Y no solo eso, no solo es en doble sentido, sino también en transversales. Aquí viene lo que se llama el mercadeo viral. Es decir, aquella publicidad que no la pide la empresa, la que está generando la publicidad, no la solicita, sino que se genera por los mismos usuarios. Y hoy es totalmente más posible que antes, cuando uno comentaba, mira, tal restaurante no vayas porque la comida está mala, el precio es muy alto, lo que sea. Lo escuchaban ahora, a usted solo sus amigos inmediatos, exacto, en el trabajo. Solo en el trabajo, ahí el calor de la botella de agua, etcétera, del oasis. Pero ahora no, ahora yo si pongo un comentario, o cualquiera que pone un comentario sobre tal lugar, restaurante, empresa, comercio, lo ven ya ni siquiera solo mis amigos que están ahí en las redes sociales, sino que, como dijimos antes, esa red se propaga y alguien reenvía el mensaje o reenvía el comentario o la foto o lo que sea, y se va generando algo o positivo o negativo. ¿Qué efecto tiene eso? Que es bueno para el consumidor, porque eso quiere decir que las empresas, y también las empresas tienen que tomar en cuenta esto, e instituciones en general, todas las que damos servicios hacia algún usuario, cuidar todavía más la calidad, cuidar el servicio, estar atento a todos esos detalles, porque ahora ya no se trata de que solo la persona que vino ahí un día de poco movimiento y ni se dio cuenta que pasó aquí algo, sino que en general lo puede inmediatamente propagar y hacernos o un beneficio o un daño. Entonces, eso, como digo, es como un tema de transparencia o de accountability, se llama, ¿verdad? O sea, de poder responder por lo que hace o deja de hacer tal o cual empresa. Perfecto. Vamos a la última pausa comercial y regresamos al cierre de la entrevista en línea. Forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz.
Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca dos veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Lito, entonces, siempre un poco, ¿cómo se va midiendo esto entonces del avance de Internet, de la presencia, de cómo ha cambiado la vida a la sociedad, cómo ha cambiado la vida al mundo? Bueno, en primer lugar lo vamos observando en el día a día. Vemos que hay novedades, hay nuevas formas de acceder, las empresas nos ofrecen, a través de esta creatividad de los mercadólogos, nos ofrecen nuevas maneras de interactuar con ellos a través de Internet, ofertas, maneras de conectarse, sea miembro de nuestra fanpage, etcétera, y reciba cada cierto tiempo ofertas. Lo lógico es dejarlo como voluntario esto. ¿Usted quiere recibir nuestra oferta? Sí, porque le gusta esto. Pero hay novedades que la tecnología hace posible. Por ejemplo, si yo voy a un lugar, a un comercio y compro algo, el comercio, la empresa esta, puede empezar a hacer un perfil de mi persona, de mis gustos. Puede también sumarme o agregarme o ponerme en contacto, si yo lo quiero aceptar es otra cosa, pero con una comunidad o una serie de personas en el mundo que quizás tienen gustos similares, que tienen a lo mejor aficiones o que algo tenemos en común y que podemos empezar a platicar. Esa forma de conectar a unos con otros, ya no se diga sitios en que se busque incluso provocar romance o encontrar parejas. Hay una gran variedad de servicios en Internet que aprovechan, digamos, lo que uno hace en la red y lo analiza, digamos, no son personas que están ahí, sino que son algoritmos de computadora que generan esta información adicional a lo que nosotros, digamos, hacemos en la red y que permiten perfilarnos. Esto sirve también para rastrear, comportamientos normales, anormales, extraordinarios dentro de la red, y deriva todos estos avances en una serie de cosas novedosas. Por ejemplo, hablábamos del periodismo ciudadano, del activismo digital, de acceso a la ley que en el país que se aprobó ya hace un año y acaba de estar siendo implementada, la ley de acceso a la información pública. Internet es una herramienta para lograr estos objetivos que nos acercan a un mejor rol como ciudadanos, como participantes en lo que sucede en nuestro país, y también como consumidores de productos y servicios comerciales. Solo para cerrar, Lito, vi entonces en el marco de estas actividades que ustedes están desarrollando un tema fundamental, la preocupación ambiental y las tecnologías de la información. Sí, como dijimos, las tecnologías de información cruzan todos los ámbitos. Hay que reconocer también que estos dispositivos, unos más que otros, generan también, digamos, contaminación a la hora de producirlo, a la hora de desecharlo, sobre todo. Hay tanto desperdicio electrónico que es necesario también tener en cuenta estos temas para no contribuir, a pesar de que estamos siendo beneficiados con una herramienta, con unas tecnologías, no contribuyamos al deterioro del planeta. Entonces también hay posibilidades, hay equipos que cada vez más consumen menos energía,
son más respetuosos y amigables con el medio ambiente, y eventualmente también la forma de desecharlos. Hay programas en algunos países en donde invitan a desechar de estos desperdicios, tanto teléfono celular que se consume, por ejemplo, tantas computadoras, de una manera apropiada. Ahora, en el país no hay un mecanismo de recolección de aparatos electrónicos, ¿no? O sea, bastante no. Claro que muchos de los dispositivos electrónicos terminan en la basura. Sí, así es, eso es lo normal, lo tradicional, porque si bien hay iniciativas que están tratando de hacer algo en este sentido, porque sí han habido esfuerzos, incluso entiendo que hubo una reunión, creo que el año pasado, acá en el país, de varios organismos internacionales. Exacto. Que tienen que ver con estos temas. Pero es de ir trabajando, porque todo esto requiere recursos, requiere personas que estén al frente, etcétera. Todo esto, como muchos otros temas, hay que dedicarles tiempo, dedicarles recursos, esfuerzos, para normar, por un lado normar y después crear la cultura, para que se haga todo esto de la manera más, digamos, apropiada. Hay que educar muchísimo también, o sea, esta parte, ¿no? Sí, estos avances tecnológicos son, como hemos dicho varias veces, una gran ventaja, una gran puerta para que nuestro país avance. Pero también tiene que ver mucho el tema cultural. Hay un gran tema que no tocamos esta vez, que es la gobernanza de Internet, en donde hay, digamos, ya países como Chile, por ejemplo, tienen una ley que se llama neutralidad de la red, en donde ya exigen que ningún proveedor pueda favorecer, digamos, los contenidos de otro proveedor de contenidos sobre alguno más. Entonces, ellos quieren que la red, el acceso a Internet, sea voluntario de parte del usuario y no que me lleven a través de un programa comercial que, mire, si accede a tal sitio, a tal lugar en Internet, es más barato, o este programa solo es para eso. Entonces, esos temas de... O el spam o correos indeseados. Hay una serie de temas que todavía tenemos que trabajar en la cultura de nuestro país. Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo. Bueno, éxito entonces. Gracias, Willy, gracias por la invitación. Bueno, perfecto, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Les invito a que nos acompañen mañana. Tendremos una transmisión especial de la entrevista en línea con nuestros buenos amigos Pencho y Aida en el programa de Torre Futura. Estaremos transmitiendo la entrevista en línea también en un esfuerzo compartido y editorial de La Prensa Gráfica con Pencho y Aida. Nos vemos mañana.